Buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su espacio Siervos del Nuevo Pacto, producido por ministros de la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, muy agradecido con el Señor por la oportunidad que me da en esta tarde de servirle a cada uno de ustedes a través de la disertación de la Palabra. Hemos venido desarrollando en los últimos días un tema que hemos titulado Ordenando el Desorden. Y el tema de esta tarde lo hemos titulado Muchos tratan de salir del desorden y no pueden. ¿Por qué es que hay personas que desean salir de ese revoltijo en el que están sus vidas y hasta el día de hoy no lo han podido hacer? Retomando la analogía de la creación, decíamos ayer que Génesis capítulo 1 y 2, los dos primeros capítulos de la Biblia, tienen ausencia de conflicto. Dios bendice a todas las criaturas, todo era bueno, el ser humano andaba desnudo, sin avergonzarse, todo era un mundo perfecto. Pero en el capítulo 3 es donde el conflicto se instala y de ahí en adelante. Entonces todo lo que Dios ha creado se contamina, el hombre peca, se ve desnudo, se esconde, se avergüenza, tiene miedo, Dios maldice la tierra, los animales, y desde ese momento hasta el día de hoy. Algunos dicen que ya han pasado 6.000 años desde eso. Y el mundo no ha mejorado absolutamente nada desde ese momento. Hace 2.000 años el apóstol Pablo escribió una de sus cartas, tal vez la más importante, que la estamos analizando todos los viernes en la noche, y es la carta a los romanos. Le invito para que nos acompañe los viernes a través de nuestra plataforma de YouTube. Y decía el apóstol Pablo en la carta a los romanos capítulo 1, versículo 21 al 26, ellos comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y en confusión. En vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho. Cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. 4.000 años después, el apóstol Pablo escribe esa carta, y hermano y hermana, el mundo no ha cambiado para bien y nunca va a cambiar para bien, porque la palabra del Señor dice que ese mundo más bien cada vez irá de mal en peor. Por eso es que cuando usted y yo sembramos caos, definitivamente vamos a cosechar caos. Sembramos desorden, lo que vamos a cosechar es desorden. Y no estamos hablando de un tema propiamente espiritual, porque estamos hablando de una ley universal, la famosa ley de la causa y el efecto. Lo que yo siembro, eso cosecho. Yo he cosechado hasta el día de hoy lo que he sembrado en mi vida, sea bueno o no sea tan bueno. El mismo apóstol Pablo lo menciona en la carta a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 7. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y desde Génesis capítulo 3, el hombre ha venido desordenando el orden natural de las cosas. El hombre ha venido sembrando caos sobre el orden que Dios había establecido. Porque si continuamos la lectura de Romanos capítulo 1, versículo 27, la palabra del Señor nos dice, sus mujeres empezaron a tener relaciones sexuales con otras mujeres. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres. Finalmente, en sus propias vidas, reciben el pago que merecen semejantes extravíos y sufren en su propio cuerpo el castigo merecido, ese castigo que se buscaron por su propia perversión. El hombre, al alterar el orden natural de las cosas, porque todas las cosas, hermano y hermana, fueron creadas con un orden natural. Pero como el hombre se ha empecinado, se ha enceguecido, está metido en su necedad, entonces ha desvirtuado el orden que Dios había establecido para todo. Y el apóstol Pablo reseña muy gráficamente gran parte de ese desorden en el que el hombre está metido, lo cual se convierte en una aberración. Mujeres metiéndose con mujeres, hombres metiéndose con hombres. Y presumiendo que nada va a suceder, el mismo Señor dice que alterar el orden lo que genera es precisamente castigo.
Cuando usted y yo alteramos el orden natural de las cosas, lo que vamos a cargar es castigo para nuestras propias vidas. Entonces, en su propio cuerpo, esas personas que están haciendo estas aberraciones y muchas más, reciben el justo castigo de haber alterado el orden natural que Dios ha establecido. Eso le ha pasado a usted y eso me ha pasado a mí. Hemos alterado el orden de muchas cosas, póngale nombre. Entramos en ese desorden que ha provocado vacío, que nos tiene sumido en tinieblas y por tanto no podemos pretender que Dios nos bendiga porque no hay bendición en el desorden, como ya lo hemos visto. Lo único que acarreamos es justo castigo para ese caos que nosotros mismos hemos creado. Y si hablamos de caos, nos estamos acercando a una época del año en menos de 45 días. Durante esos próximos 45 días, porque ya empezó, al menos en nuestro país, en Costa Rica, estamos transmitiendo en vivo y en directo para todo el mundo, 7 de la noche Argentina, 4 de la tarde hora de Costa Rica. Me imagino que en los demás países que también nos reportan sintonía está sucediendo lo mismo, en Chile, en España. Vamos a 45 días de un caos increíble, como no sucede en todo el transcurso del año. Compras, adornos, las famosas teletones para recaudar fondos para hospitales. Ahora se juntó el Mundial de Fútbol de Qatar. Aquí en Costa Rica se inventaron algo que se llama el Festival de la Luz, un recorrido de carrozas, carreras de bicicletas, lo que se llama ciclismo, toros, fiestas, carnaval, tope, conciertos, playa, comida, vicios, desenfreno, diversiones, accidente, ruina y muerte. Ah, y me falta una. Iglesias vacías. Porque esa es la tónica de esa época. Todo el mundo, incluyendo los creyentes, la mayoría, una gran mayoría, porque no puedo generalizar, una gran mayoría de creyentes abandonan las iglesias. Y entonces le dicen a sus pastores: amado pastor, amada pastora, si usted sabe contar, no cuente conmigo, porque regreso en enero, como a mediados de enero. Cuidado si no vuelvo en febrero, porque hay mucho que hacer. Ese es nuestro mundo. Ese es nuestro mundo de caos. Ese es nuestro mundo vacío. El hombre tratando de llenar con actividades divertidas. El mundo tratando de llenar esos vacíos que tiene dentro de su corazón, con una serie de acontecimientos que terminan siendo improductivos y que lo único que logran es alejarnos cada vez más de Dios. Muchos van a sufrir en esta época que viene, en esta época caótica y de desorden. Muchas madres van a llorar. Muchas familias van a resentir seres queridos. Va a morir mucha gente en sus vicios y en sus deleites, en sus pasiones y en sus perdiciones. En enero del año 2023, si Dios lo permite, vamos a iniciar en Ministros de la Palabra una cronología del Antiguo Testamento. Todos los lunes, a partir del primer lunes de enero, 8 de la noche, hora de Costa Rica, vamos a iniciar una cronología de todo el Antiguo Testamento, empezando desde Génesis. Y es interesante, nos vamos a dar cuenta que desde el capítulo 3 de Génesis en adelante, vamos a encontrar en la Biblia, relatado, registrado, las cosas como son. Porque a mí me gusta eso de la Biblia. La Biblia no se anda con paños tibios. La Biblia no anda con esa doble moral a la cual usted ve a muchísimas personas hoy en día. Te dicen una cosa de frente y por detrás su vida es totalmente otra cosa. Pero a mí la Biblia de Génesis capítulo 3 me dice que no más iniciando, después de la caída del hombre, encontramos asesinato, lujuria, guerras, rebelión contra Dios, incesto, violación, poligamia, mentira, odio, incredulidad, dolor, hijo levantándose contra los padres, borracheras, injusticias. Cualquier parecido a ese mundo que
que iniciaba en Génesis, a hoy en día es una caricatura. Cualquier parecido es mera coincidencia. Ese es el mundo en el que vivimos, en el que estamos inmersos y que a muchos nos ha arrastrado, y por eso es que nos encontramos en este momento en la situación en la que estamos. Y como vimos anteriormente, muchos no quieren salir de ese desorden. Han hecho del desorden un estilo de vida. Prefieren vivir en las tinieblas. No quiere que nada les alumbre. Prefieren vivir en la oscuridad. Y continúan tropezando con la misma piedra 1, 2, 3, 7, 20 veces. Siempre les sucede lo mismo porque siempre hacen lo mismo. Recuerden que, tal y como hemos dicho, el desorden habita en la oscuridad. Y cuando la luz alumbra, el problema con la luz es que todo queda al descubierto. El mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8 decía: los que se dejan dominar por su naturaleza pecaminosa viven solo para complacer sus deseos. El ocuparse de las cosas de la naturaleza pecaminosa produce muerte, porque la naturaleza pecaminosa siempre se rebela contra Dios. Nunca ha obedecido la ley de Dios y nunca podrá obedecerla. Por eso, dice Pablo, los que viven de acuerdo con su naturaleza pecaminosa jamás podrán agradar a Dios. Van a seguir siempre en ese mismo barrial. Y los vemos. Entran a las iglesias y se van. Hoy están, mañana no están. Vienen a nuestros ministerios, se terminan yendo, porque prefieren la vida que estaban viviendo antes. Pero también, hay muchos que quieren salir de ese desorden, desean salir de ese desorden, pero hasta el día de hoy no han podido. Ese es otro segmento muy interesante, porque ya hablamos de los que no quieren salir de esa desorganización total en que tienen sumidas sus vidas y que ha arrastrado a todos aquellos que le rodean. Pero también tenemos un segundo grupo que quieren salir de ese desorden, pero no lo han podido lograr. La pregunta es, ¿por qué? Para muchos que quieren salir del problema en el que están metidos, no es la falta de deseo. Cuando vemos al apóstol Pablo hablando acerca de él mismo en Romanos capítulo 7, y ya lo vamos a leer, es interesante porque el apóstol Pablo dice que él quiere hacer lo que es correcto. Aún más, él dice, yo termino haciendo lo que no quiero. Yo quiero hacer lo que es bueno. Yo quiero hacer lo que es sano. Hoy me levanté y me dije, no, hoy no voy a pecar. Hoy me voy a portar bien. Hoy no voy a tener malos pensamientos. Hoy voy agarrado con Dios y todo me va a salir bien. Pero Pablo dice, el problema es que cuando quiero hacer lo correcto, termino haciendo lo incorrecto. Y no es porque no quiera hacer lo bueno. También Pablo hace una segunda observación personal de él. El problema no es la falta de conocimiento, porque Pablo sabe lo que es correcto. Pablo dice en Romanos 7, yo sé lo que tengo que hacer, y cuando me dispongo a hacerlo, termino más bien haciendo lo contrario. Y hay una tercera arista muy interesante con Pablo, y es que dice que el problema de él es haberlo intentado, porque lo ha intentado. El problema es querer salir de ese desorden por nuestra propia cuenta, como si usted y yo, amado hermano y hermana, tuviéramos el poder suficiente para poder salir de esa situación en la que estamos metidos y por nuestros propios medios. Entonces creemos que como por nuestros propios medios nos metimos en ese berenjenal, entonces ahora creemos que por nuestros propios medios podemos salir de ese berenjenal. Y no hay nada más alejado de la realidad. Usted se mete en ese desorden, pero usted no sale fácilmente de ese desorden. Nadie que se desorganiza su vida por su propia cuenta puede salir de ese desorden, de esa desorganización, por su misma cuenta. Eso no va a suceder nunca. El hombre y la mujer no puede salir de esa situación por sus propios medios. Necesita que alguien le ayude. Y no le estoy hablando de un terapeuta. No le estoy hablando de un medicamento.
No le estoy hablando de un libro de autoayuda. No le estoy diciendo que se vaya a internar 3 meses. Olvídese. Nada de eso le va a funcionar. Porque tarde o temprano vamos a volver a la misma situación. Lo único que hemos hecho es echarle más problemas a los vacíos y lo que terminamos es creando vacíos más grandes. Eso ya lo hemos hablado hasta la saciedad. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo 18 al 20, yo sé que en mi vieja naturaleza no hay nada bueno. Pues aunque yo quiero hacer lo bueno, no puedo. Cuando quiero hacer el bien, no lo hago. Y cuando trato de no hacer lo malo, lo hago de todos modos. Vea qué torcido que estoy. Entonces, si hago lo que no quiero hacer, está claro cuál es el problema. El problema es el pecado, dice Pablo, que vive en mí. Ese es el grandísimo problema que usted y yo tenemos. Estamos atrapados, hermano y hermana, en una impotencia, luchando contra nuestras propias fuerzas y terminamos más frustrados porque sabemos que estamos mal. Estamos en un desorden total que yo sé que esto no está bien, no voy para ningún lado. Y yo trato por mis propios medios, pero me frustro porque hasta el día de hoy he intentado salir por mi propia cuenta. Cualquier persona que quiera hacer el bien, se da cuenta de la gran lucha en la que uno se mete, porque lo difícil de dejar de pecar es cuando queremos tratar de dejar de pecar. No hay nada más difícil a la hora de dejar de pecar que intentar dejar de pecar. Ningún hombre sabe lo malo que es hasta que ha tratado de hacer lo bueno. Y continúa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 21 al 23. Así que queriendo hacer el bien, dice Pablo, me enfrento a esta ley, el mal vive en mí, en mi interior. Yo quisiera obedecer la voluntad de Dios, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esa ley está en guerra contra mi mente, me tiene cautivo. Qué triste, dice el apóstol Pablo, es el estado en el que me encuentro. Usted en ese momento puede estar en la misma situación en la que se encontraba Pablo. Yo he estado en esa misma situación, tratando de luchar contra algo que al final de los finales me termina venciendo, me termina sumergiendo más, porque estoy tratando de hacer algo por mi propia cuenta. Entonces el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 24 y 25 se hace una pregunta. ¿Quién me libertará de la esclavitud de esta mortal naturaleza pecadora? ¿Quién? El apóstol Pablo, vean qué interesante, con esta pregunta, lo que está haciendo es dándose por vencido. Él ha tratado de salir de esa situación y no ha podido. Entonces ahora lanza una pregunta. Bueno, entonces si yo no puedo, ¿habrá alguien que me pueda a mí ayudar a salir de este gravísimo problema que tengo tal vez arrastrado desde hace muchísimos años? Que cuando he querido solucionarlo, lo que le he metido es más problemas al problema. ¿Quién me va a librar? Dice Pablo. Aquí yo encontré un hombre cansado, agotado, aburrido, frustrado, con ganas tal vez de tirarse desde un puente o volarse la cabeza. ¿Quién me va a libertar de ese cuerpo de muerte? En el contexto histórico de Romanos, cuando uno asesinaba a una persona, un delincuente asesinaba a una persona, el cuerpo del asesinado se lo amarraban al asesino en la espalda. Eso era parte de su castigo. Tenía que andar arrastrando el muerto que él había matado, si es que vale la expresión. Eso es lo que Pablo está diciendo cuando él expresa, ¿quién me va a librar de ese cuerpo de muerte? Muchos de nosotros, hermano y hermana, lo que andamos cargando hoy en día es una pudredumbre, es que ya huele hediondo, todo el mundo lo ve, todo el mundo lo huele y nos pregunta, ¿hasta cuándo va usted a andar cargando esa pudrición que anda en la espalda? Está descompuesto, está hediondo. Entonces, por primera vez, Pablo vuelve sus ojos a Jesús.
Y en el versículo 25 al final, el apóstol Pablo dice, gracias a Dios que Cristo lo ha logrado. Porque hermano y hermana, algo que vamos a ver el próximo jueves, si Dios lo permite, es que solamente Cristo es el único que puede ordenar tu desorden. Ordenando el desorden, se lo vamos a dejar a Cristo. Y a partir del próximo jueves, vamos a encontrar esa solución que hemos venido buscando desde hace muchísimo tiempo y que hasta el día de hoy no lo hemos podido lograr. Solo Cristo tiene la solución a todos los problemas de la humanidad. No hay pastillas, no hay médico, no hay internamiento, no hay absolutamente nada que pueda resolver el problema del hombre. Póngale el nombre que usted quiera. Solamente lo podemos encontrar en Cristo Jesús. Y de eso hablaremos, si Dios lo permite, el próximo jueves. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos das. Gracias porque nos sigues hablando a nuestros corazones. Recibe toda la honra, recibe toda la gloria, Señor. Gracias porque nos hemos dispuesto a ordenar nuestras vidas, a vivir esas vidas agradables a ti. Vidas, Señor, que atraigan bendición y que alejen la maldición que hemos tenido hasta el día de hoy. Recibe toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El próximo jueves, amado hermano y hermana, si Dios lo permite, le invito desde ya para que nos acompañe en un tema que hemos titulado Solo Cristo puede ordenar tu desorden. Le saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, agradeciendo su preferencia en esta tarde. Esperamos haberle bendecido. Y continuamos, amado hermano y hermana, aquí en Ministros de la Palabra, llevándole a usted una voz del cielo, llevándole a usted una voz de ánimo, una voz que lo haga reflexionar, una voz que cada día lo acerque más al Señor. Que Dios le bendiga en esta tarde Costa Rica, noche Argentina.